Bueno, hola gente, estamos acá con un nuevo video para el canal. Espero que les guste este video. Se va a tratar de cómo distinguir un corbata y un jilguero, no sé, en el caso de Cabecita Negra, si es un macho o es una hembra. Bueno, está lloviendo, me puse a hacer el video, estaba al pedo. Bueno, vamos a agarrar un corbata. Yo voy a hacer acá con un corbata, este no porque es muy chiquito todavía, es muy pichón. Se arremanso el loco. No quiero lastimar a ninguno encima. Y el ciguito se me murió ayer. Picotean fuerte los porque los tengo que agarrar bien para mostrarles. Bueno, acá agarré esta. Una hembrita creo que es. Hay que soplarle. Si se le hace un punto ahí en la cola, significa de que es un macho. Pero si es plano, 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 es una hembra. Este es un machito. Yo más adelante se lo voy a confirmar si resulta ser un macho. Y bueno, la hembra, que tengo una hembra acá que ya sé cuál es. Yo ya sabía que era un machito. Se le hace un puntito, una pelotita con pelo alrededor de la cola. Si tiene eso porque significa que es un macho, pero si lo tiene chato, plano, o sea que es todo al nivel de la panza, significa que es una hembra. Este, yo no lo quiero agarrar, no sé qué es, si es macho o hembra, pero no sé, es muy manso para ser macho, no tengo ni idea, pero grita un montón. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, ya voy a hacer otros videos de cacería, se asusta por el perro, de cacería, cuando pueda lo voy a hacer. Y tengo ahí un video de Cabecita cantando en mano. Pero no sé un nombre, así que si me lo quieren poner en los comentarios, me gustaría. Bueno gente, hasta que yo olvide.